Conéctate TV, conectando tu vida. Alrededor de las 5:50 de la tarde hubo un accidente de tránsito en la carretera número 2, intersección con el Callejón de los Vélez, lo que sería el cruce de Sultana, donde estuvo envuelto una motora con una Suzuki Vitara. Nos informa el agente Axel Ortiz. Esto fue un accidente en la carretera número 2, kilómetro 159.1, jurisdicción de Mayagüez. Esto fue a las 5:50 de la tarde de hoy, donde el conductor de una motora, Giancarlo Reyes Rodríguez, hacía uso de una motora sin tablilla y sin casco protector. Este pierde el control de dicho vehículo en el semáforo de Sultana. Se barre e impacta por la parte lateral derecha el vehículo que transitaba en dirección del Callejón Los Vélez hacia Sultana. Pues en este accidente el que resultó gravemente herido, Giancarlo Reyes, el cual fue transportado al centro médico de Mayagüez con aparentemente fractura craneal. Se le hicieron las pruebas de alcohol a los conductores, el conductor salió negativo y al chofer de la motora, pues estamos en espera de que los resultados lleguen. Conéctate TV, conectando tu vida.